La mañana de este miércoles 1 de agosto, se reportó un sismo a través de la cuenta de Twitter de Sjalert que tuvo una magnitud 5.5 en Pijijiapan, Chiapas. Preliminar SSN, sismo magnitud 5.5 con epicentro a 93 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas. Preliminar SSN, sismo magnitud 5.5 con epicentro a 93 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas. pic.twitter.com/4wave2pqtq, Sjalert, @sjalerts, August 1, 2018. El sismo se detectó alrededor de las 11:11 de la mañana y habitantes del estado comenzaron a reportarlo a través de las redes sociales. Incluso, mencionaron que la alerta sísmica no sonó en ningún momento. ¿Por qué no sonó la alerta sísmica? DarcyVTX, @Darcy123452, August 1, 2018. En tanto, el Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado y aseguró que PC, Protección Civil, no reportó lesionados hasta este momento. Tras el sismo de hace unos minutos, Protección Civil de los estados de Almohadilla Chiapas, Almohadilla Oaxaca y Almohadilla Tabasco, así como las dependencias de la @GOVX, no reportan afectaciones hasta el momento. Luis Felipe Puente, @LuisFelipe_P, August 1, 2018. El Servicio Sismológico Nacional emitió la alerta y tuvo reporte del sismo. Preliminar, sismo magnitud 5.5 log 93 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, CHIS 01/08/1811 2.052.54 lat 15.01 long menos 93.73 pf 10 kilómetros pic.twitter.com/IRS5P2DWC1, Sismológico Nacional, @sismologicongs, August 1, 2018. El Congreso de Chiapas informó que se realizó el desalojo correspondiente en las instalaciones bajo el Protocolo de Protección Civil. Personal que labora en el Honorable Congreso del Estado de Chiapas, así como visitantes a las instalaciones, realizan desalojo bajo el Protocolo de Protección Civil, en atención al sismo presentado hace unos momentos en la capital chiapaneca. Congreso Chiapas, @congresochis, August 1, 2018. Hasta el momento no se han reportado heridos o daños materiales, pero se espera más información en las próximas horas. Con información de Sjalert, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.